Studio is a low-code development platform for creating great business apps in hours, days, and weeks rather than in months and years. It opens the world of application development to an audience that's more familiar with business processes than technology APIs. Here's how Business Application Modeler is a visual development tool that all but eliminates the need to write code. Start by designing the application workflow. Drag and drop form, report, and other objects to create the application's key components. To define the workflow, connect these elements with relations that describe how they get triggered. To design the database schema, we can either create one or import an existing one. Then generate the database script for your vendor of choice. Select one from any of the industry leaders. Now, implement the form from the database. Select the desired fields from the database schema. Choose the form layout from one of the available patterns, like grid, scroll grid, table, or tree, and generate the form. It's that easy. Your first app is ready in just a few minutes. Forms can be modified at any time to meet new demands, to add master detail structures. Widgets, images, and menus. Enter run mode to test the application. Display forms are responsive and adapt to any device. They run on tablets, smartphones, and desktops from a single source code repository. Now flip back into the developer mode. Let's add a phone feature. Drag the phone object onto our workflow diagram and connect it to our form. The form can now make phone calls. Let's add call logging too. Do this using events to trigger your custom logging code. Start by setting an action in the property view. Insert your custom logging code into the phone event using an abstract language that's easy to learn. Rerun the app. And presto, the app can make calls, which are logged to a database table. Workflows are live diagrams that grow incrementally. In step with the business, continuously evolving and improving over time. Add geolocalization, barcode readers, SMS, email, and many other objects by dragging and dropping from the toolbox. Integrate data from other apps too, using an intuitive web services wizard. This agile and abstract approach to development future proofs apps against technology paradigm shifts, keeping them permanently relevant. Fewer versions of your apps, fewer platforms to support. Means saving precious development and testing time, valuable time for more innovation, while reducing application backlogs by sharing the workload over a broader developer audience. Believe in the power of low code. Believe in the power of Genero Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Muchas gracias por estar en sintonia con nosotros. Mi nombre es Luis Miguel Medina. Yo soy el director comercial de 4GS Development Tools. Como lo comentaba, nosotros somos una empresa con más de 20 años en el desarrollo de software empresarial y de misión crítica. Y acaban de ver un video acerca de una de las herramientas de nuestra plataforma de desarrollo, que es el Business Modeler Application. Básicamente es un framework visual al, con el cual puede apoyar a los desarrolladores a generar aplicaciones de valor para las empresas de manera mucho más ágil y rápida que con tecnologías tradicionales. El día de hoy quiero platicarles de cómo se puede hacer todo el desarrollo empresarial en una plataforma. En la agenda del día de hoy vamos a platicar un poco sobre cuál es la actualidad del área de IT en general en el mundo empresarial. ¿Cuáles son algunos de los retos que enfrenta el área de IT? ¿Qué características consideramos que deben ser esenciales en una plataforma de desarrollo empresarial? Siete factores que deben de tener bien en cuenta a la hora de elegir una plataforma para desarrollar. Vamos a hablar un poco más acerca de género. Ahorita pudimos ver el Business Modeler Application, pero me gustaría hablar más en grandes rasgos de cómo hemos apoyado a las empresas a lo largo de estos 20 años a seguir desarrollando soluciones de valor y de misión crítica y terminamos con un ejemplo de desarrollo empresarial que creo que a todos les va a hacer mucho sentido. Cuando hablamos del área de tecnología en las empresas, no importa a la industria a la que se dediquen. Siempre vamos a ver que en la medida en que las empresas crecen, pasan de ser pequeñas, medianas o grandes corporaciones, su dependencia en las aplicaciones va a ser cada vez mayor. En poco tiempo, un área de TI se enfrenta a una cantidad importante de aplicaciones donde hay nuevas tecnologías, puede haber sistemas legados, diferentes plataformas, diferentes lenguajes de programación diferentes bases de datos, dependiendo qué tan grande y compleja es la operación de una empresa. Todo esto nos lleva a enfrentarnos a temas de mantenimiento. Fíjense que el día de ayer justo estaba hablando con el CIO de Grupo Infra. Eh, él me comentaba que justo trabajan con diferentes RPs para todo el tema de back office o contabilidad. Tienen otro RP para nómina, recursos humanos, tienen un sistema de desarrollo propio con el cual llevan todo el área de ventas y reportes comerciales, trabajan con muchas herramientas de Microsoft, de Oracle, de todas las marcas reconocidas. Y me comentaba que actualmente el 70% del tiempo de todo el departamento de TI. Se concentra en darle mantenimiento a las aplicaciones, en darle mantenimiento a estos sistemas que se entregan como RPs, casi llave en mano. Y solo un 30% de su tiempo lo usan para generar nuevas funcionalidades y para poder eh, entrelazar los objetivos del corporativo con la pues digamos, las aplicaciones que tienen dentro del área de TI. Esto nos habla de un, un gran problema que enfrentan casi todas las organizaciones y es que se dedica demasiado tiempo al mantenimiento de las aplicaciones. Eh, para dar un poco más del ejemplo, digamos que un ecosistema de, de TI actual, pues siempre va a tener, tener que contemplar algún RP que pueda ser de alguna marca reconocida reconocida o uno hecho en casa este un CRM, área de analíticos, aplicaciones móviles, sistemas legados, bases de datos y al final todos estos se tienen que conectar entre sí mismos y es justo lo que hace uno que se pierda este mucho dinero porque hay que monetizar las cosas, en trabajar en proyectos a través de terceros, porque no nos da la vida para tener todas las especializaciones necesarias dentro de nuestro equipo interno de, del área de TI para poder soportar el mantenimiento, para llevar a nuevas funcionalidades y para generar algo que se ha escuchado mucho, que es el Center of Expertise o Centro de Excelencia. Y esa es la nueva visión que debe tener un departamento de tecnologías de la información moderno. Creo que lo más importante es proponer, proponer automatización de procesos, no la sistematización, sino buscar la forma de automatizarlos, buscar la forma de promover las mejores prácticas en el mercado. Y esto llevarlo a aplicaciones que sean este, funcionales para nuestros usuarios finales, que al final son los diferentes departamentos de la compañía. Estamos hablando de producción, ventas, calidad, logística, este, y también el área de finanzas y contables. Eh, he estado viendo eh, justo en algunas presentaciones previas como también con la parte de Genexus, donde afirmaban que justo Garner para el 2024 habla que las empresas van a tener la tendencia de al menos estar trabajando con cuatro este, plataformas tipo low-code para mejorar este, el área de TI. Y este justo es otro eh, análisis también, pero este es de la firma IDC que yo encontré que para el 2025 el 60% de las organizaciones van a aprovechar este proceso de disrupción que estamos viviendo para tener un mayor enfoque en la automatización de la empresa y también del ecosistema de la misma empresa, el ecosistema de aplicaciones con las cuales trabajan. Y todo esto va a estar basado en un centro de excelencia, la cual va a trabajar con plataformas de bajo código o sin código que es el low code o no code de lo que venimos platicando en todo este tiempo y yo creo que esto es básicamente el resultado natural de los procesos complejos a los cuales se enfrenta hoy un área de tecnologías de la información que son temas que aquí pongo cuatro de almacenamiento, de volumen de datos, de conectividad y de generar nueva función. Al final siempre tenemos que buscar hacer más con menos o buscar hacer todo lo que eh, apoye a un proceso de automatización a la empresa, pues con la infraestructura que contamos hoy en día. Es por eso que en las plataformas low-code, no-code, plataformas como Genero, que yo hablo, que Genero es más una, una plataforma para el desarrollo empresarial. No me gusta categorizar entre low code y no code. Ahorita veíamos una de las herramientas de nuestra plataforma, el BAM, pero hay muchas otras formas y herramientas que están dentro de nuestra suite que permiten el desarrollo de aplicaciones de misión crítica. Y esto es justo una tendencia que sí veo que en dos o tres años vamos a estar todavía hablando aún más de low code y no code. Y los temas de conectividad hoy en día son esenciales. Hoy en día nuestra base de datos se tiene que poder hablar con nuestro RP, se tiene que hablar con nuestro CRM. Tenemos que tener un catalizador de todas las diferentes bases de datos con las cuales estamos trabajando, porque los datos son poder. Hoy la alta dirección de una empresa busca tener datos claros para la mejor toma de decisiones. Y es a nosotros que nos corresponde como área de IT de proveer esto a la compañía. Es por ello que herramientas como género son de suma importancia. Estamos hablando de las herramientas para el futuro, pero ¿saben qué? Otro tema que también es muy, muy este, normal de encontrarnos es que cuando desarrollamos con tecnologías tradicionales, Generalmente tenemos tiempos altos de desarrollo, este mucho costo extra por especialización del equipo, procesos de pruebas lentos, errores en código y sobre todo lo que les platicaba, mantenimientos muy engorrosos. Y tenemos que cambiar ese paradigma de que el área de TI solo está para dar mantenimiento a las aplicaciones existentes. Hoy en día tenemos que buscar procesos de innovación procesos de automatización y también de simplificación de procesos. es por eso que para mí una, desarrolla, una plataforma de desarrollo empresarial, perdón, debe de contener estos elementos básicos, que es poder trabajar con un visual framework. creo que el ejemplo más claro fue el video del bam, no poder también desarrollar a partir de modelos visuales, aunque no lo es todo. ¿eh? yo diría que en una parte sí tenemos que trabajar con un desarrollo a través de modelos visuales, pero nosotros como desarrolladores debemos de seguir desarrollando. Y para poder seguir desarrollando tenemos que trabajar con un lenguaje que sea simplificado, que sea robusto, este, para poder dar esos toques finales, esos toques que solo puede dar un buen equipo de desarrollo a una aplicación para usuario final. Yo creo que eso también se da para poder reducir los, los tiempos de desarrollo tradicional. Tenemos que trabajar con code templates, que básicamente son templates que ya tienen código para no tener que estar escribiendo todo desde cero. O sea, es mejor me, centrarnos como desarrolladores en cuáles son las funciones que debe de tener mi aplicación, cuál es el business process o cuál es la lógica de negocio que debe de seguir la aplicación, pero no estarme preocupando en estar escribiendo métodos, en estar escribiendo todo desde cero, porque eso hace tiempo muerto en, en la generación de un proyecto. Hoy en día este, los retrasos en generar nuevas funcionalidades a desarrollos nuevos o existentes, es justo por no tener las herramientas adecuadas y tampoco no contar con una visión lógica de negocio de qué es lo que queremos lograr. Yo creo que teniendo templates de código ayuda mucho a reducir estos tiempos, pero también tenemos que saber que nosotros al desarrollar en el mundo empresarial, tenemos que ser agnósticos porque las empresas no se pueden casar con una compañía. Algo que he visto de algunas otras plataformas, low code, no code, es que obligan al usuario, a la empresa, a casarse con la compañía. Tú puedes desarrollar, pero solo si tienes mi base de datos. O tú, tú haces esta aplicación que funciona, jala muy bien, pero como es no code, no escribiste código. Entonces, si la quieres reescribir en otro lugar, también es un proceso pues algo engorroso entonces una empresa busca autonomía y eso se da con una plataforma que brinda integración integración a cualquier base de datos por nombrar algunas las más famosas en el mercado yo que sé SQL, Hana, este Oracle pero también trabajar con todos los rps de forma nativa y si no hacer llamados que sea algo fácil de implementar dentro de la plataforma, eso yo lo considero bastante importante. Algo que también es muy importante para el mercado son los temas de conectividad, poder trabajar con RESTful, con SOAP, con API, que al final son los estándares internacionales de comunicación cuando hablamos de desarrollo. Este un editor de código, aunque muchas de las plataformas tienen editor de código. Hay que ver qué tanto es y qué tan funcional es este editor de código. Porque necesitamos, nosotros como desarrolladores, que la plataforma nos apoye mientras estamos este, desarrollando esto. ¿Qué quiere decir autocompletar? Este, poder mostrar si la calidad del código que estamos escribiendo es la ideal para no terminar luego con estos monstruos de aplicaciones que terminan siendo muy difíciles de mantener. Y por último, y yo creo que es algo bien importante, es hablar del loser experience. ¿Esto qué quiere decir? Un código que nos permita movernos tanto en un desarrollo web, un desarrollo mobile, un desarrollo cliente-servidor, que yo no necesite tener tanta especialización de... Cinco perfiles de desarrolladores, si necesito desarrollarme en web, si necesito desarrollarme en mobile o si necesito desarrollarme en cliente-servidor, porque al final en el mundo empresarial, pues esos son costos que estamos buscando reducir. Por eso es importante que el código que genere mi plataforma me permita tener esta movilidad de user experience, tanto a nivel web como mobile. O como cliente servidor. Resumiendo, yo creo que estos seis puntos hacen una plataforma apta para el desarrollo empresarial, apta para el desarrollo de misión crítica. Pero, ¿cuál es el desarrollo de misión crítica? Es este que no se puede parar. Es este desarrollo que usan justo los cores bancarios, que usan los, el sistema hospitalario que usa gobierno donde la operación es lo más importante y tener este, algún paro en mi operación significa pérdidas tanto de vidas como económicas y necesitamos una plataforma, que yo lo pondría todavía como un séptimo punto, que sea completamente escalable. Que me permita seguir desarrollando sin alentar el proceso de, o la funcionalidad de mi desarrollo. También es importante, ya que hablamos de cuál es lo ideal en la plataforma, hablar de siete factores que tenemos que considerar para elegirla. Uno es el grado de madurez. Eh, y cuando hablo desde el grado de madurez, es qué tanto tiempo tiene esta plataforma en el mercado, si hay una empresa que. Que lo sostente, que haya desarrolladores de los cuales yo pueda aprender, que tenga una curva de aprendizaje corta, porque necesitamos en el mundo empresarial generar ya código este, digamos, código de valor ya en cuatro semanas. O sea, al tomarnos una curva de aprendizaje de seis meses o un año termina siendo pues poco redituable. También una, una plataforma que nos permita reducir dependencia de terceros, de que no tenga que estar contratando a personal interno para que me hagan proyectos del CRM, para que me hagan nuevas funcionalidades departamentales tan fáciles como, por ejemplo, una aplicación móvil donde yo pueda estar dándosela a mis altos directivos para autorizar una orden de compra. Porque temas como esos, aunque no los crean, son necesarios en el día a día de una empresa y que esto se conecte a mi RP y, a, y también este, esté retroalimentando a mi base de datos es súper importante. Entonces es una aplicación que nos ayuda a reducir la dependencia de terceros y de proyectos de terceros, que cuente con todos los estándares de alta seguridad que son tan importantes hoy en el mercado y que tenga compatibilidad con el resto del ecosistema que se puedan hacer llamados, que se pueda tener información y sobre todo que tenga rendimiento y escalabilidad, porque de hecho nosotros tenemos aplicaciones que empezaron con 10 clientes, con 10 usuarios finales, perdón, y hoy estamos hablando de miles de usuarios finales porque tuvieron toda la funcionalidad que el cliente necesitaba, porque fue fácil de mantener porque fue fácil de agregar nueva funcionalidad y porque hoy en día lo necesita el resto del de la corporación. Entonces, la escalabilidad sin afectar el performance de mi aplicación es algo súper importante y que tenemos que asegurarnos que las plataformas cuenten con ello. Hoy en día les puedo decir que Genero es esa plataforma. De hecho, empezando por contar con un lenguaje robusto orientado a negocios, de hecho el lenguaje que utilizamos es un lenguaje de cuarta generación que a diferencia de otros lenguajes, a pesar de que es muy compacto y fácil de entender, yo siendo director de ventas lo puedo entender. Este también hace que nos tengamos que evitar el escribir métodos, métodos para llamar a la base de datos eso es parte ya de la funcionalidad de un lenguaje de cuarta generación por eso es tan importante yo creo que otra parte importante de género es tener el código portable hace unos minutos les comentaba la importancia que es para las empresas tener la autonomía de su propio código mientras que otras herramientas de low code no code puede, que te tengas que casar con cierta base de datos, que te tengas que casar este, con una empresa, aquí el código que generas de tus aplicaciones, si mañana decides cambiarte a otra tecnología, simplemente lo replicas. Y eso nos da autonomía, injerencia en la toma de decisiones, que es bien importante a nivel empresarial. También debe ser un lenguaje que sea intuitivo y fácil de aprender. Yo estaba comentando que uno de los factores más importantes es poder este, generar código de valor en, a corto tiempo. Yo les puedo decir, basado en nuestra experiencia, que desarrolla, desarrolladores en cuatro semanas ya están haciendo código de valor para una empresa. Y eso es porque tienen los skills básicos de desarrollador. Pero cuando lo complementas con una plataforma que es intuitiva y fácil de aprender, y estás haciendo aplicaciones de valor y de misión crítica al poco tiempo, y eso es bien, bien importante, eso va a evitar que tengamos luego retrasos cuando estamos queriendo generar nuevas funcionalidades. Y hablar de un código para todas las plataformas, justo es esa user experience. Yo no necesito tener una especialización en HTML5 o en alguna otra tecnología para aplicar para desarrollar una aplicación móvil, para desarrollar una aplicación web o para desarrollar una aplicación cliente servidor. Genero como plataforma y con su lenguaje de programación, hace que sea solo un código evitando la especialización, pero también mejorando en justo defino yo mejor cuál es mi business process mis reglas de negocio qué es lo que quiero obtener de mi aplicación y luego decido cómo desplegar esta aplicación no necesito tener a alguien especializado para hacerlo esto al final lo que nos da son resultados rápidos este, desarrollos cortos y de misión crítica esto a nivel de números si tuviéramos que hablar, Hablamos que un desarrollador que trabaja con tecnología género es mucho más productivo. Y cuando desarrollas misión crítica con género, entras a un mercado que es todavía mejor pagado por cualquier institución, tanto privada como pública. Este, esto es bien, bien importante para todos ustedes desarrolladores. Saber que el desarrollo de misión crítica, el desarrollo con género... Es más redituable para los bolsillos y también es más rápido de hacer. Esto quiere decir que mientras me iba a tardar seis meses en hacer una aplicación de emisión crítica para, no sé, una institución de gobierno, tal vez con género lo estoy desarrollando y poniendo en producción ya probado. Y aceptado por mi cliente final en un mes, esto me da más área de acción para poder trabajar en diferentes proyectos. Y si hablamos de un esquema de fábrica de software, pues es cae como anillo al dedo. Algo que también me gustaría platicarles acerca de, de nuestra plataforma son los temas de conectividad, porque Genero es muy fácil de implementar nuevas funcionalidades. Y también APIs integradas y de terceros. De hecho, ahorita, en un ejemplo que les voy a mostrar, un API que integramos fue un Google Maps. Otro punto probado ya con nuestra plataforma es su escalabilidad. O sea, hoy les puedo decir que un tema de portal, de nómina para alrededor de 10.000 usuarios, no genera ningún problema en el performance. Cuando se empezaron con 100 usuarios y no tuvimos que estar reescribiendo ni dándole mayor mantenimiento a la aplicación. Eso genera mucho, mucho valor a nivel empresarial. También la inclusión del lenguaje SQL directamente en el código sin tener que crear clases o objetos apoya mucho a nuestra plataforma y contar ya con conectividad nativa a todas las bases de datos. Eh, al menos a las más eh, comerciales, generando alto rendimiento, es un tema bien, bien importante que van a obtener ustedes en genero. Entonces me gustaría recapitular. Estábamos hablando de lo importante que es contar con una plataforma para el desarrollo empresarial. Nosotros apostamos a genero, a una plataforma que si bien está orientada en el low-code, y cuenta con un visual framework para desarrollar a través de método visual. Tiene otras funcionalidades que nos permiten a nosotros desarrolladores asegurar tener una aplicación exitosa en el mercado y también tener una curva de aprendizaje rápida con el lenguaje de programación que vamos a estar trabajando, teniendo autonomía de nuestro código ...y pudiéndolo replicar en cualquier otra instancia... ...eso es sumamente importante... ...y es por eso que yo les recomiendo... ...Género para el Desarrollo Empresarial. Hablando de, de estos temas de misión crítica... ...fíjense que nosotros también tenemos un ejemplo... ...justo en el sector salud... Este, ...uno de nuestros clientes más importante... ...pues es una de las cadenas de salud... ...públicas más grandes de México... Este, ellos tienen varios desarrollos con nuestra tecnología, pero tuvimos que cubrir algo que fue, pues digamos, este, impactante para todos y que todos hemos sufrido y fue el tema de la pandemia. De la pandemia se lograron dos cosas. Uno, acelerar el proceso de transformación digital. Hoy nos damos cuenta que necesitamos estar más conectados, que necesitamos tener nuevas funcionalidades en menor tiempo y sobre todo apostar a plataformas que nos apoyen a alinear la visión de negocio con el área de TI y eso es genero. Este va a ser un ejemplo muy fácil. Miren, eh, hay muchos pacientes que ingresan a este sistema de sector, eh, del sector salud de área pública y se pierde el contacto con, pues, con sus familiares. Se pierde el contacto porque la misma pandemia nos obliga a guardar distancia entre nosotros mismos, a no estar saturando ciertos lugares. Y eso nos dio, pues, digamos, un área de oportunidad un área de oportunidad para evitar la saturación en los hospitales, al menos de familiares ya con pacientes ingresados por temas de COVID. Cuando un paciente entraba o quedaba encamillado dentro de esta institución pública, se generaba un código QR. El familiar o amigo tenía este, que descargar la aplicación móvil, ya sea tanto a nivel iOS como Android. Llevan su código QR, leen el código QR y lo que hace la aplicación es ir a consultar la base de datos de este paciente para que puedan tener cuál es el estatus del paciente, cuáles son los est últimos estudios que se le han realizado y las observaciones que hace el médico de este paciente. Esta aplicación pues hace que la familia ya no esté todo el tiempo afuera del hospital, porque puede tener otra forma de comunicarse y saber cómo está el estado de salud de su familiar o amigo. También esta misma aplicación funcionaba como un chat con el paciente, donde se le podían escribir mensajes para que el paciente los pudiera leer y contestar. Entonces ya no solo es el seguimiento al expediente médico, también es comunicación. Esta aplicación la desarrollamos en muy corto tiempo, pero no son todas las funcionalidades que tiene la aplicación. Eso es cuando tienes un paciente que ha ingresado por temas de COVID. Pero ¿qué pasa cuando yo creo que podría presentar síntomas de COVID? Esto lo hicimos antes de todos los temas de vacunación. Podías entrar a la aplicación, descargarla, poner cuáles son tus síntomas y un a través de, digamos, un robot inteligente, te iba a comentar dónde podías encontrar la unidad de salud más cercana, dónde podías realizarte pruebas o si era necesario que contactaras a algún médico porque en base a tus respuestas de tus síntomas deberías estar en cuarentena. La arquitectura de este proyecto fue una aplicación generada con nuestra suite Genero para el tema mobile, conectarse a través de internet. Trabajó con web services, en este caso, RESTful y JSON, que son nativos de la empresa, perdón, de nuestra plataforma de desarrollo Genero. Y también estaba conectada a la base de datos de, del sistema de salud. Hoy, temas como lectura de QR, consumo de web services, este, uso de Google Maps y este, trabajar en el chatbot como un software as a service, son temas bien importantes de misión crítica para la población mexicana en general. Y el, el desarrollo de esta aplicación solo nos tomó alrededor de una semana. Esto habla de la importancia de tener la plataforma ideal para el desarrollo empresarial. Tenemos que olvidar este, que low code solo me sirve para proyectitos, este, que si yo quiero hacer un desarrollo de misión crítica, entonces tengo que usar este, tecnologías tradicionales, tengo que escribir todo desde cero. La realidad es que no, por eso es que no nos gusta encasillarnos como una herramienta de low code. Nosotros somos una herramienta enterprise para el desarrollo de misión crítica. Llevamos más de 20 años en el mercado y eso le da mayor certidumbre a nuestros clientes, que les puedo decir que la tasa de deserción de género es coma 0.001. <laughs> Chicos, con esto termino yo mi mensaje el día de hoy, es un gusto poder este haber tenido esta conversación con ustedes y quedo atento a cualquier duda que tengan.